Hola, bienvenidos a Protegeo TV otra vez. Soy Iván Ruiz. Como os había prometido, hoy voy a instalar una cerradura para trasteros que yo creo que va a ser lo definitivo para darle seguridad a una puerta que realmente, por cómo está construida, no la tiene. Son puertas las puertas de trasteros normalmente son muy endebles, son muy sencillitas, ¿vale? Llevan una cerradura bastante que no protege mucho, ¿vale? Que solamente suelen ser de un punto. Realmente no conozco ninguna puerta de trastero que tenga más de un punto. Normalmente siempre he colocado o instalado una cerradura que se suele llamar varillero, que es una cerradura de pompa, de barras, que cierra arriba y cierra abajo. Y estaba esperando a recibir esta cerradura porque esta tiene cuatro puntos de cierre, aparte del que ya tiene, o sea, serían 5 puntos de cierre. Y hay una modalidad de que tú puedes poner incluso hasta 12 puntos de cierre en esta misma puerta. Realmente con 4 puntos ya tenemos suficiente. Cerrará en el lateral, cerrará en este lateral de aquí, cerrará abajo en el suelo y arriba en el marco. Así que como os prometí, aquí tenéis el desembalaje, a ver qué es lo que trae la cerradura y vamos a instalarla, ¿ok? Así que estaros atentos al vídeo. Vamos a abrir la cajita a ver qué trae. Bueno, aquí tenemos la placa exterior con la cerradura donde va a ir puesto el bombillo, y aquí tenemos los herrajes que vamos a tener que instalar en la puerta. Esta es la parte del suelo donde va la barra de abajo. Perfecto. Aquí tenemos el bombillo que vamos a instalar, que va a ser con la misma llave del que ya en el anterior vídeo ya hemos puesto, de cómo se cambiaba, porque es para la misma puerta de trastero. Va a ir con dos cerraduras, va a ser la del lateral, va a ser la de los cuatro puntos, y van a ir con dos bombillos Abus Brabus con la misma llave. Así que aquí lo vamos a dejar. Aquí tenemos lo que son las barras laterales, la que va una a cada lado. Aquí tenemos una barra que tiene pinta de ser la de abajo, porque es redonda. Y aquí tenemos la barra que va arriba. Perfecto, genial. Así que vamos a proceder a su instalación a ver cómo queda. Protección importante.
bueno, por fin ya está acabada la cerradura, ya está instalada en la puerta de trastero. Como vemos, es una puerta bastante sencilla. La otra opción que hay es la de colocar una cerradura de barras arriba y abajo con dos puntos de cierre, que va cogida con cuatro tornillos, bastante más sencillo. Pero aquí tenemos una cerradura de cuatro puntos de cierre, arriba, abajo, izquierda, derecha, que cierra bien. Además, le hemos colocado un bombillo de alta seguridad, un Abus Brabus, con rotura controlada, reforzada la rotura, anti-bumping. Bueno, en el otro vídeo que hay ya lo hemos visto. Esto es una cerradura que es lo más adecuado y lo más seguro para este tipo de puertas. O sea, no hay nada que sea mejor que esto en el mercado. Por debajo está la otra de barras, mucho más sencilla también de instalar. O sea, esto, quieras que no, lleva bastante trabajo. Los marcos están hechos con... O sea, tiene el marco de chapa, pero por dentro lleva cemento. Entonces se tienen que meter dos tipos de tornillo diferentes para que cojan bien. Y por la parte de fuera lleva la parte esta de aquí con la chapa, lleva una protección antitaladro en la propia chapa de hierro, y aquí ya podemos meter directamente la llave. Es una cerradura que es universal, tanto sirve para puertas de izquierda como para puertas de derecha. Por lo tanto, en este caso, por ejemplo, para poder abrir la puerta tenemos que dar las llaves como si las puertas como si estuviéramos cerrando. Y bueno, nada más que decir, o sea, hemos hecho esta puerta mucho más segura, no deja de ser una puerta de trastero, pero lógicamente, si algún manqui tiene que entrar a robar aquí, se lo pensará dos veces, porque va a tener mucho más trabajo, va a tener que apalancar muchísimo y va a tener que dejarse unas cuantas brocas para poder abrir aquí. Así que es una muy buena opción. Si os ha gustado el vídeo, darle a like, compartidlo, protegeate.